La historia de Iván Simonovich es impresionante. Investigador criminal, trabajaba con el aparato de seguridad de Venezuela y duró 15 años preso por el régimen Chávez Maduro. La mitad del tiempo fue en las peores cárceles, la otra mitad fue en casa por cárcel. Y un grupo de amigos y un grupo de luchadores por la libertad lograron sacarlo. Lograron sacarlo a mediados del 2019. Lo sacaron obviamente escondido, lo sacaron por Aruba y hay una anécdota fantástica que quiero contarles porque eso habla de la entereza y el valor y la valentía de Iván. Iban en la lancha hacia Aruba y Aruba es ahí al lado de Venezuela y no sé qué pasó y de pronto se perdieron y no se veían luces por ningún lado. Y todos los que tenían que sacarlo lloraban y decían, hasta uno que se hizo en los pantalones, ¿no? Y lloraban y decían, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y al que le tocó manejar el operativo de extracción al final fue al propio Iván. Iván, es un placer estar contigo, de verdad. Eres un luchador de la libertad, eres un símbolo, eres un hombre que muestra la resiliencia del ser humano frente a la adversidad. No tengo palabras para que los que ven este programa entiendan la calidad del personaje que está con nosotros. Muy buenas tardes, Iván. Embajador, de verdad que, primero que todo, buenas tardes a usted y a todos los que lo siguen. Muchísimas gracias por sus palabras. Para mí, el tema de la supervivencia, yo creo que es algo que todos los seres humanos tenemos. Solamente pues que hay momentos donde se toman decisiones más asertivas y menos asertivas. En este caso que usted acaba de mencionar, para mí yo estaba claro que había dos opciones. O si me atrapaban, bueno, más seguro es que no iba a vivir. Y la otra era la libertad. Así que había una sola opción, ir hacia adelante a lograr la libertad. Por eso pues que yo estoy seguro que muchos como yo hubiesen hecho exactamente lo mismo. Iván, tú conoces muchísimo y por eso es que acabaste preso y por eso es que te metieron en la cárcel, por eso fuiste un preso político 15 años. Conoces mucho el intríngulis de cómo era esa corrupción y todo eso que se estaba manejando desde la época de Chávez, Maduro, etc. El Pollo Carvajal fue uno de los epicentros de esa corrupción, de esa represión, de esa involucramiento del narcotráfico con los militares, el famoso cartel de los soles. ¿Por qué no le cuentas muy rápidamente a quienes van a ver este programa, quién era el Pollo Carvajal y qué papel jugaba? Hugo Carvajal era un oficial del ejército que, así como muchos, pues, luego del golpe de Estado, fallido golpe de Estado de Hugo Chávez, pues, desaparecieron. Luego, cuando Hugo Chávez llega al poder, todos estos individuos mediocres, porque si algo hizo Hugo Chávez o algo hace la dictadura en Venezuela, es identificar a los mediocres, exacerbar sus sentimientos más bajos para involucrarlos en estas cosas que son, la mayoría de ellas, cosas ilegales, ¿no? Hugo Carvajal es eso, es de ese tipo de individuo que de verdad, bajo ninguna circunstancia, en ninguna fuerza militar del mundo, hubiese podido llegar a la jerarquía que llegó, de no ser por vamos a decir, arrastrado por no decir cosas más fuertes, ¿no? Lo cierto es que él se convirtió en una pieza clave de Hugo Chávez. Él sustituyó a Rodríguez Chacín, un almirante pues, que era el que clásicamente había tenido las relaciones con la guerrilla y era quien en un principio había sido designado por Hugo Chávez para que establecer esos vínculos con la guerrilla, con el ELN y la FARC. Él lo sustituyó y no solamente lo sustituyó, sino que además de eso se convirtió en una pieza clave para las operaciones de narcotráfico del ELN y la FARC, ¿no? Hay un cuento interesante de un narcotraficante de nombre Suárez Ríos,
que se convirtió pues en uno de los individuos que le entregaba era el que le llevaba la droga a Gran Nobles. Y estaba protegido, este narcotraficante, así como por lo menos una docena más de ellos, estaba protegido por el Pollo Carvajal. ¿Okay? Les daba seguridad, les daba vehículos, podían moverse a lo largo y ancho del territorio nacional venezolano. Tenía su residencia en Valencia. Y ahí es allí donde yo creo que se funda, es la semilla del Cartel de los Soles, ¿no? Es cuando yo creo que nace la soberanía militar, ¿no? Y es bueno decirle a la gente, para que el ciudadano colombiano entienda la magnitud del problema, de la gravedad de la situación de Venezuela y el tema militar. Que hoy por hoy la casta militar se ha convertido en un estatus, en una sociedad suprema, por encima de cualquier civil y de cualquier otro ciudadano común. Cualquier militar, pero en especial, por supuesto, los de alto rango, ¿no? En Venezuela hay 9 ministerios bajo el control de la Fuerza Armada. Y estamos hablando de ministerios importantes, entre ellos los ministerios que se encargan de la policía, los ministerios que se encargan de la identificación, de la frontera, del transporte, de las comunicaciones, inclusive hasta de la industria petrolera. Hubo un guardia nacional, presidente de la industria petrolera. Tienen, además de eso, la Fuerza Armada tiene una televisión, tiene un banco, tiene una empresa de exportaciones terrestres, aéreas, marítimas, tiene una empresa de fábrica de armas, tiene una empresa que se encarga también de la agropecuaria, tiene una empresa que controla gas y petróleo. Eso es un sector especial de privilegio en Venezuela. Bueno. Hugo Carvajal es uno de los fundadores de esos privilegios y de eso que creció en Venezuela. Y todo esto crece al margen de la ley. Están vinculados la mayoría de ellos con operaciones ilegales, narcotráfico, la minería, trata de gente, el tema de la venta de combustible, que hoy por hoy en Venezuela pues es un gran inconveniente que hay para obtener combustible para que la gente pueda moverse. El tema también del petróleo. Entonces, Hugo Carvajal es uno de los padres de toda esta estructura criminal de la Fuerza Armada. Hoy por hoy en Venezuela hay más generales que los que hay en la Fuerza Armada de los Estados Unidos, para que se entienda la distorsión que existe en todo esto. Y si inclusive se analiza con un poquito de más un seguimiento de esto, y lo comparamos con otras administraciones, lo que está sucediendo ahorita en Venezuela es exactamente igual a lo que sucede en Irán, ¿okay? Irán hoy por hoy, la mitad de la estructura política son oficiales, son militares. Es una copia y pega de lo que se ha hecho con esto, ¿no? Así que bueno, al señor Hugo Carvajal, en estas andanzas, que hizo estas alianzas con diferentes grupos criminales, participó, okay, en el narcotráfico, en la legitimación de capitales, en la desaparición de personas, en la detención de personas, en la persecución de políticos, de civiles en Venezuela. Es decir, la lista de cosas en las cuales está involucrado Hugo Carvajal es inmensa. Eso parece el mercado del fin de mes de cualquier ciudadano en un supermercado, ¿no? Tú tocas un punto importante que quizás la gente no conoce, y es que el Pollo Carvajal también era, digamos, el gran articulador de la represión contra cualquier persona o sector que incomodara al régimen, incomodara al líder de turno, y ahí se cometieron toda clase de abusos, desapariciones, asesinatos, etcétera. ¿Qué tan grande era ese papel del Pollo Carvajal? Trabajando para Maduro, pero sobre todo para Chávez. Antes que llegara Chávez, la oficina encargada de la inteligencia militar se llamaba DIN, Dirección de Inteligencia Militar. Era una oficina que se encargaba, bueno, de hacer ese trabajo que son necesarias en las Fuerzas Armadas, sobre todo en las fronteras, por cuestiones de soberanía. Una oficina que todo el mundo respetaba, conocía y sabía que existía, y bueno, pero su margen de acción era ese, dentro del ámbito militar.
Cuando llegó Hugo Chávez, eso lo cambiaron, perdió el nombre de DIN a DIGECIN, Dirección General de Contrainteligencia Militar, casi una copia y pega de lo que hiciste en Cuba. De hecho, el G2, hoy por hoy, tiene unos edificios al lado de la Policía Militar dentro del Fuerte Tiuna en Caracas. Y es allí donde nace entonces una nueva estructura de persecución del régimen. Es la que se convierte como en el primer brazo de persecución, de desaparición, de tortura, inclusive de ellos mismos, ¿no? Hay casos de un capitán de la Marina, pues de hace 2 años, que luego de haber sido torturado porque supuestamente estaba involucrado en un alzamiento militar, le dieron una golpiza tan grande que cuando lo presentaron en el tribunal, pues el juez que estaba por atenderlo dijo que, bueno, no, que lo llevaran pues a un centro médico para que atendieran al oficial. El oficial ingresó sin signos vitales al hospital de la golpiza que le habían dado sus compañeros de la Fuerza Armada. Esa es la realidad. Entonces, el Pollo Carvajal es el padre de la DIGECIN, es el padre del inicio de la persecución militar a civiles, a políticos, a estudiantes, a manifestantes. Es allí donde se planificaban todas esas acciones de seguimiento, pues, que se le hacía a la oposición. Así que las responsabilidades, quizás, del Pollo Carvajal en términos de narcotráfico son nada comparado con el tema de la violación de los derechos humanos. Iván, el pollo ha dicho y lo dijo hace 2 días, que si él acaba en Estados Unidos, él no cae solo. ¿Quiénes deberían estar temblando si él llega a Estados Unidos, que seguramente va a llegar, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela? ¿Cuáles deben ser los principales objetivos de la justicia americana, pero también del pollo Carvajal para poder rebajar su sentencia en Estados Unidos? ¿A quién le tiene él, como decimos en Colombia, la manguera cogida? En principio yo diría que hay, seguramente, sé que hay otros 6 generales, otros 6 casos iguales a Carvajal, porque cuando él instaló, promovió, reinstaló estos nuevos procesos de persecución, estas nuevas formalidades dentro de la Fuerza Armada, cuando nació el Cartel de los Soles, ahí en eso pues participaron por lo menos otros 6 generales que yo sé que están bajo total y absolutamente lupa de la justicia norteamericana. Y yo sé que en Colombia inclusive tienen muchísima información en relación a estos temas, porque son militares que, bueno, de carrera, que de alguna forma u otra muy visibles para la inteligencia de Colombia. Para todas estas operaciones de narcotráfico, para estas operaciones, para estas relaciones con la guerrilla, para esto, tú necesitas terceros. Entonces, hay empresas, hay individuos, empresarios entre comillas, que seguro se prestaron para colaborar con el régimen y facilitar estas relaciones en estas estructuras criminales. ¿Empresarios de dónde? No, de Venezuela, de Colombia, no sé, de España, pero muy posiblemente de varias partes del mundo, porque para empezar los venezolanos, de venezolanos, ¿no? No sé si en este momento estén en Venezuela, pero hay empresarios venezolanos que se prestaron y colaboraron, porque cuando tú estás en esa onda de poder, hay muchos que quieren aprovechar, ¿no? Aprovechar las circunstancias. Y sobre todo con esa bonanza de dinero y de dólares que había a partir del año 2006, sobre todo en el 2006 se hizo muy, muy grande, petróleo, la barril de petróleo, $120. O sea, el dinero era, o sea, para enriquecerse haciendo cualquier cosa. Entonces, no me cabe la menor duda que el Pollo Carvajal, con el poder que tenía, o sea, un hombre que solamente recibía instrucciones de Hugo Chávez, así de sencillo. Así que ese señor, con levantar el teléfono, tenía para dar la instrucción que le diera la gana y le iban a, como decimos, pues, a pararle bola. Y lo iba a lograr. Y con eso, pues, estoy absolutamente seguro que muchísimos se pegaron a ese trencito para poder salir, entre comillas, de la pobreza. Los sobrinos de Cilia Flores se movían en un avión que pertenece
a un, entre comillas, empresario. Pero el piloto, el copiloto y la gente que estaba allí eran de la Fuerza Armada. ¿Cómo tienen ellos esas posibilidades? Bueno, con una llamada telefónica, y entonces por eso es que se podían mover por el mundo, pues con un avión y con esa facilidad. Así que, por eso te digo, o sea, hay un entramado criminal muy importante allí que definitivamente, pues el Pollo Carvajal debe conocer, conoce y conoce las relaciones y conoce el nivel de vinculación que pueden tener cada uno de ellos. Los peores criminales terminan hablando, porque sencillamente es un tema de supervivencia, ¿no? Sabes que la justicia americana se trata en negociación. En la medida que tú más das, bueno, vas a poder conseguir algún tipo de beneficio, reducción de las penas, etcétera, etcétera, un sitio mejor donde estar. Así que yo no tengo la menor duda, pues, que con el Pollo Carvajal, tarde o temprano, va a terminar en una prisión federal y hablando. El otro caso importante que tenemos aquí a bordo de una extradición pronta es Alex Saab. Alex Saab y el Pollo Carvajal pues tienen una parte importantísima de la historia criminal de lavado de Venezuela, de Chávez, de Maduro, de Cilia, de Diosdado, de Padrino, de los Rodríguez, de todo ese entorno mafioso que hoy está en el poder en Venezuela. ¿Qué cree usted que pueda pasar o usted conociendo como investigador y entendiendo cómo se mueven esos hilos en Venezuela o ya no? ¿Qué puede pasar con estos dos personajes cuando lleguen a Estados Unidos y empiecen a hablar? Yo creo que la detención de Saab es como si se hubiesen detenido el contador de Pablo Escobar, el que le llevaba las cuenticas de todo lo que repartía y cómo lo repartía. Ese es Alex Saab, ¿no? Por eso es que el régimen desesperadamente está buscando la ayuda hasta de los extraterrestres para poder rescatar a Alex Saab. Bueno, convencieron a Putin que hablara por Alex Saab, pues. No sé qué le habrán ofrecido, porque ahí es donde tú dices, mientras más hablan, más se comprometen, porque cuando tú estás en ese acto de desesperación, o como por ejemplo salió el psicópata, le dicen psicólogo, pero yo creo que es el psicópata de Jorge Rodríguez ayer, a anunciar que Alex Saab lo iba a incorporar a una mesa de negociaciones en México. Entonces tú dices, bueno, ¿verdad que hay que tener riñones para decir una cosa así y pensar que eso tiene viabilidad? Es importante Alex Saab. Alex Saab es el ideólogo, ¿verdad? De un entramado de empresas a nivel internacional que ha servido para la movilización de dinero ilícito, legitimación de capitales, compra de conciencia, compra de producto. Hay algo en una operación extremadamente grande y obviamente el enriquecimiento del entorno de Maduro. Alex Saab tenía una estructura de seguridad en Venezuela muy parecida a la que tiene Maduro, o sea, presidencial, guardia presidencial. Ese señor viajaba a Turquía para negociar el oro que ilegalmente sacaban de Venezuela y Turquía lo pagaba pues en efectivo, lo paga en efectivo. Y todas esas operaciones que él hacía, pues involucran empresas, estados, organizaciones. Es muchísima la información extremadamente delicada que hay allí. Por eso es que ellos van a hacer, insisto, lo que sea para evitar que el señor Saab llegue a los Estados Unidos. Y yo digo ahí que están todas las posibilidades allí. Es decir, yo estoy seguro que el régimen prefiere que ese señor pierda la vida a que llegue a los Estados Unidos y hable. Y ese es un escenario que puede pasar, ¿no? Ah. Hay una carta que se hizo pública del Bobo Arreaza. Para los que no saben quién es el Bobo Arreaza, es alguien que ocupó el cargo de canciller en Venezuela, pero es un bobo. Y una carta que le mandó a él, a Alex Saab, donde palabras menos, palabras más lo amenaza. Le dice que todas las cosas pues que él manejó y que conoce y sabe
de Venezuela, pues son secretas, son parte de un acuerdo, son cuestiones de seguridad de Estado, y él no las puede revelar. Bueno, eso habla por sí solo, pues, de la situación en esta situación, ¿no? Y déjeme hacerle una pregunta sobre un temita aparte que me parece importante escuchar el sondeo de, sobre todo de personas que han sufrido tanto, pero que están tan metidas en la realidad de Venezuela de hoy en día. ¿Cómo ve usted las negociaciones en México? ¿Qué impacto pueden tener estas dos extradiciones en esa negociación? ¿Y es usted optimista sobre lo que pueda salir de ahí? Embajador, yo se lo voy a poner así, pero fíjese lo siguiente. ¿Qué caso conoce usted o conocen en Colombia donde cuando tú tienes una persona secuestrada, los secuestradores son los que negocien los secuestrados son los que negocien con los secuestradores para que los liberen? Eso no existe de ninguna forma. ¿Okay? No hay manera. El secuestrado tiene una condición de minusvalía. El secuestrado está precisamente sometido, está encañonado, está en una condición pues que no le permite pensar con claridad. Bueno, eso es lo que yo veo de lo que está sucediendo o va a suceder o está planteado con México. Los secuestrados, ¿verdad? Que son la oposición, que viven secuestrados en Venezuela. Porque en Venezuela, si tú te equivocas, el régimen te manda a poner preso y se acabó, ¿no? Son los que están hablando con los secuestradores para que los liberen y hacer una serie de planteamientos que, como por qué o qué el régimen va a hacer algún tipo de concesión si yo los tengo secuestrados. Yo hago lo que quiera con ellos porque los tengo secuestrados. Los pongo, los quito, los muevo, les pago, los elimino, los desaparezco. Yo hago lo que me dé la gana. Entonces, esas, entre comillas, negociaciones no van a terminar en nada. Hace 2 semanas, bueno, obligaron a salir al embajador Carlos Vecchio porque Carlos Vecchio tenía una posición que no, ellos no les gustaba. Y dijeron, bueno, si sale Carlos Vecchio, nosotros vamos a liberar unos presos políticos. No lo soltaron. Me pidieron a mí, me mandaron a pedir, a decir, porque Jorge, el psicópata Jorge Rodríguez estaba comentando que si yo seguía escribiendo en Twitter sobre los presos del policía metropolitano, pues no los iban a soltar. Bueno, yo no escribí sobre los policías metropolitanos. Y ahí están, entonces han pasado 3 semanas y no han soltado a nadie, ni van a soltar a nadie. Y no solamente eso, sino ahora quieren incorporar a Alex Saab, ¿verdad? Un proceso que no tiene ni pata ni cabeza, o sea, eso no tiene sentido. Por otro lado, yo creo que aquí el señor Dag Nylander, el representante noruego de toda esta pantomima, está haciendo su jugada. Mi teoría es que ese señor pues está presionando, está hablando, está dejando ver que si el señor Saab o el señor Carvajal se entrega, las negociaciones no van a avanzar. Bueno, y es posible pues que desde el punto de vista político hayan dicho, bueno, vamos a enfriar un poco esto, a ver qué sucede, hasta dónde llegamos. Pero eso, nuevamente, el señor Daglander, pues, él trabajó, participó en las negociaciones donde Colombia perdió, porque Colombia en las negociaciones con la guerrilla, pues, lo que hizo fue legalizar a la guerrilla. Ahí, no, a mi manera de ver, pues, Colombia perdió. Y así sucesivamente en todas las historias de este señor ha sido siempre, siempre igual, ¿no? Entonces, bueno, hay un juego político de que definitivamente ahí no está favoreciendo y tiene que ver con las decisiones o con las propuestas que ese señor Doug Lightlander pudiera estar haciendo, ¿no? Oye, Iván, muchas gracias. David Placer es un periodista venezolano que lleva más de 15 años viviendo en España. Tuvo un libro, uno de los bestsellers sobre Chávez, que hablaba como de todo ese tema de ritos satánicos que él tenía, sus supersticiones, etc. Se llamaba Los Brujos de Chávez, fue un bestseller en América Latina y ha seguido muy de cerca la política venezolana. Hoy está dedicado a escribir sobre la migración venezolana en España y es uno de los periodistas más influyentes en la comunidad venezolana y que, digámoslo, frente a España es quizás el que más conoce lo que allí está pasando.
Él siguió muy de cerca, ha seguido muy de cerca todo lo que ha tenido que ver con la extradición, la captura, la desaparición, etcétera, del Pollo Carvajal. David, muchas gracias por estar hoy con nosotros en otro capítulo de Dossier Venezuela. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Felicidades por esa ventana que nos das desde Colombia para Venezuela, que es un tema muy importante para Colombia y para el continente. ¿Por qué no le cuentas a los colombianos, a los peruanos, a toda la gente en América Latina, quién era el Pollo Carvajal y qué papel jugó dentro de la dictadura de Maduro? Bueno, Hugo Carvajal, mejor conocido como el Pollo Carvajal, fue el jefe de la contrainteligencia militar de Hugo Chávez. Fue una persona clave, es una de las personas de los altos jerarcas del chavismo que guarda los secretos de esa cúpula del chavismo que dice y no tiene ningún rubor en anunciarlo, incluso en amenazar con esos secretos. Dice que si es extraditado a Estados Unidos y esta amenaza, que es de muy recientes horas, ya ha sido, digamos, anunciada con anterioridad, al menos hace 2 años, también cuando lo capturaron, decía que si él caía, pues muchos gobiernos en América Latina tenían que temblar, porque su caída iba a suponer la caída de varios gobiernos de América Latina. Primero centrémonos en Venezuela. Jefe de contrainteligencia, muy metido en el narcotráfico, uno de los grandes, digamos, articuladores del llamado Cartel de los Soles, que eran los generales metidos en narcotráfico. ¿Cómo es ese accionar del Pollo Carvajal, de Hugo Carvajal, en la época de Chávez y de Maduro? ¿Qué hacía? ¿Qué coordinó? ¿Cuáles eran sus funciones? Bueno, mira, aquí en el juicio que yo estuve hace 2 años, ya se cumplió, o casi 2 años, se cumplió el juicio en la Audiencia Nacional en la que se presentan las pruebas por la que lo solicita Estados Unidos. Estados Unidos asegura que el Pollo Carvajal ejecutaba un plan ideado por Hugo Chávez, Francisco. Ese plan consistía en inundar de cocaína a los Estados Unidos. De verdad, yo cuando escuché esto, es decir, un plan de desestabilización. El plan del chavismo era enviar, inundar de cocaína a los Estados Unidos para crear enormes problemas de salud pública, más de los que ya hay en algunos sectores, en algunas ciudades concretas de Estados Unidos. Cuando yo escuché esto desde la sala tercera de la Audiencia Nacional en ese juicio realizado, me pareció sinceramente, tengo que decirlo, un poco peliculero, un poco de guión de película de Hollywood. Pero luego, pues con las pruebas que presentó la fiscalía estadounidense, hablando de un avión, todos los confesores, digamos, los confidentes que luego fueron a Estados Unidos a declarar en contra del Pollo Carvajal, testigos protegidos, en contra de Hugo Chávez y de la cúpula chavista, pues proceden de un avión accidentado que iba lleno de cocaína que tuvo que aterrizar de emergencia en México. Pues el piloto, los tripulantes fueron capturados, fueron enviados a Estados Unidos y a través de esa información se construye o se comienza a construir la DEA, comienza a construir el relato en el que Hugo Chávez, junto con Tarek El Aissami, junto con el Pollo Carvajal bueno, y altos mandos militares de Venezuela, urdieron, ¿no? Idearon este plan y el Pollo Carvajal era uno de los responsables de ejecutarlo. Entonces, se le acusa de estar en complicidad con algunos narcotraficantes en Colombia entre los años 2006, 2008, 2009. Esa es la época en la que figuran los documentos. Es un poco impreciso en algunas, en términos de fechas, las acusaciones de Estados Unidos, pero más o menos en esa franja, entre el 2006 y el 2008, ocurren los principales eventos en los que la justicia estadounidense puede obtener algunas pruebas para inculparlo de estos delitos de narcotráfico. Y dice él, dice sus abogados defensores, dice su entorno, que esa acusación de narcotráfico no es más que una artimaña de la DEA para extraditarlo y que él cuente todos los secretos que sabe de Nicolás Maduro, de su entorno, digamos, para facilitar la caída de este régimen. Ese es la versión del Pollo Carvajal. Lo cierto es que la Fiscalía de los Estados Unidos, que fue la acusación aquí en España,
la DEA tienen una investigación montada y aseguran que es una investigación sólida, basada en testigos de primer orden, testigos protegidos, como ya dije, y está esa extradición, Francisco, ya consumada prácticamente. Es decir, la Audiencia Nacional aprobó la extradición, el Consejo de Ministros, presidido por el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también avaló esa extradición, que solo fue frenada por la propia fuga del Pollo Carvajal, que se ha escabullido en dos ocasiones, tenemos que recordar, de la justicia estadounidense. La primera fue en 2014, cuando fue capturado en Aruba, y finalmente, con esas amenazas del chavismo a Holanda, pues logra escabullirse, y ahora también logró escabullirse hace 2 años aquí en España, cuando se fugó en su libertad vigilada, que violó y, bueno, estuvo escondido hasta el jueves pasado. Entonces, es un hombre que supuestamente conoce muchos secretos y que, según dice él, es muy temido entre altos políticos en España y en América Latina. ¿Por qué paran la extradición de esa manera como la paró un órgano judicial en España? ¿Y qué implicaciones tiene esa decisión judicial? Bueno, fue paralizada por la audiencia, la sesión tercera de la Audiencia Nacional, que está presidida por, bueno, un magistrado ya de edad avanzada, el magistrado Guevara, que es conocido aquí en España por ser muy garantista, ¿no? Incluso, bueno, ha dictado medidas de libertad para algunos narcotraficantes, ¿no? Anteriormente. El magistrado Guevara consideró, después de ese juicio, después de esa audiencia, que el Pollo Carvajal era un perseguido político de Estados Unidos y que, como asumió su defensa como línea estratégica, que simplemente Estados Unidos quiere extraditarlo para acelerar el proceso político de descomposición, de derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro y que, por tanto, ese no era un motivo de extradición. Eso fue lo que decidió la sección tercera. Aquí en la Audiencia Nacional, Francisco, son tres jueces. El magistrado Guevara y dos más, los tres por decisión unánime decidieron no extraditarlo. Pero luego se recurre esa decisión, la propia Fiscalía de Estados Unidos, que asumía el papel acusador en ese juicio, pues apela esa decisión y lleva el caso entonces al Pleno de la Audiencia Nacional, que para todo, que todo el mundo entienda, pues es el órgano de todos los jueces de la Audiencia Nacional, el órgano inmediatamente superior. Ese órgano rectifica, el Pleno de la Audiencia Nacional, la decisión de liberarlo. Y entonces lo que ordena es su captura inmediata. Pero resulta y acontece que el Pollo Carvajal se entera antes de que se firme ese documento que revocaba la decisión y que aprobaba su extradición. El Pollo Carvajal ya tenía información y se fugó antes de que la policía fuese a buscarlo. Entonces, él tenía una libertad vigilada. Yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo esos policías, esos agentes policiales? ¿Estaban tomando café? ¿No fueron a su trabajo? ¿Estaban distraídos leyendo el periódico? ¿Qué ocurrió? ¿Que dejaron escabullir, que dejaron escapar a uno de los hombres más buscados de Estados Unidos, que según Estados Unidos, pues es uno de los narcotraficantes actualmente que está siendo más buscado por parte de la justicia? Pues bueno, eso es algo que nunca se ha aclarado aquí en España, nunca ha trascendido, se ha habido una investigación. Lo que sí sabemos es que ha habido un enorme malestar en la Policía Nacional por esa fuga, fuga en las narices de la Policía Nacional, en las narices de la justicia española, que tenía que tener muy bien vigilado a este hombre. Y no sé si aquí tú sabrás más que yo, a lo mejor sí, pero también hubo un enorme enfado en la administración de Donald Trump por esta fuga, ¿no? O al menos esas son las, hay informaciones solventes que indican que hubo un enorme enfado de Estados Unidos cuando el Pollo Carvajal se le escapa al gobierno español. David, y ahora que lo vuelven a capturar y que lo iban a extraditar, ¿esos mismos recursos y esa misma sala frena la extradición? ¿O qué tan inminente es la extradición del Pollo Carvajal ahora? En ese momento, el Pollo Carvajal simplemente era solicitado por Estados Unidos por esos supuestos delitos de narcotráfico. Hoy, el Pollo Carvajal ahora sí tiene un agravante, tiene una espada sobre su pecho, está contra la pared. Entonces, hoy él ha cometido un delito en España, que es el delito de fuga.
Él fue prófugo de la justicia y se le puede imputar el delito de obstrucción a la justicia, ¿no? Lo cual serían dos delitos. Un delito continuado durante 2 años que fue cometido. Entonces, yo me pregunto si ese delito cometido, bueno, de forma pública, abierta, notoria, debería obtener como resultado la denegación de ese asilo político que ya su defensa introdujo en 2019, hace 2 años, justo cuando se fuga. Entonces, ellos, la defensa ya lo ha dicho, sus abogados lo han dicho abiertamente. Nosotros lo que vamos a hacer es dilatar, en la medida de lo posible, retrasar, en la medida de nuestras posibilidades, esa extradición. Bueno, pues evidentemente es el trabajo de la defensa y por eso han interpuesto la solicitud de asilo y han ido al Tribunal Supremo para frenar esa extradición y dicen que irán hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si es necesario. Bueno, es lo que hizo Alex Saab también en Cabo Verde, es decir, ir a todas las instancias para intentar retrasar en la medida de lo posible esto. Ahora, con una fuga de por medio, es decir, con una obstrucción a la justicia flagrante, con una fuga que comprometió incluso la credibilidad de la inteligencia española, de la policía y del sistema judicial en España, bueno, vamos a ver si también se le siguen dando beneficios como hasta ahora o si inmediatamente es extraditado hacia Estados Unidos tal como quiera la justicia de ese país. ¿Quién debe estar temblando de que el Pollo Carvajal de pronto acabe en Estados Unidos y empiece a cantar como un canario? La propia esposa del Pollo Carvajal me lo dijo hace 2 años. Nicolás Maduro era informante del Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal tiene mucha información sobre Nicolás Maduro y sabe quién es Nicolás Maduro. Eso lo ha dicho la propia esposa. Es decir, que si eso es cierto, si eso es cierto, porque no sabemos hasta qué punto aquí el imputado, el juzgado, pues alardea un poco más de la información que tiene para generar cierto miedo, para generar cierta angustia en estos sectores políticos. Para tratar de protegerse. Claro. Pero él está diciendo que tiene información muy comprometedora de Estados Unidos y de países vecinos de Venezuela. Yo el primer país que me imaginé, evidentemente, fue Colombia. Él tenía relación directa entonces con Colombia. Él tenía relación directa, según Estados Unidos, con los capos, con los hermanos Orihuela, por ejemplo, fueron uno de los mencionados en el juicio, capos de la droga en Colombia. Pues bueno, pues entiendo que la información que él obtuvo también de ese país puede ser información comprometedora. Él amenaza con derribar, ¿no? Con hacer temblar varios gobiernos de la región, y yo el primero en que pensé, Francisco, no sé si me equivoco o no, es en el gobierno colombiano, pero esta es una información, por supuesto, que tú sabes, estos espías y contraespías, pues siempre se guardan lo que llaman ellos su seguro de vida, ¿no? Y su seguro de vida, para que no lo maten, pues es información muy importante, no sabemos cuál es, por supuesto. Y del círculo interno de Maduro, Padrino, Diosdado, Tarek, los hermanos Rodríguez, Cilia, ¿qué tanta información tiene el Pollo Carvajal de ellos, de sus hijos, de su entorno familiar e inclusive de algunos de los más altos generales que hoy están ejerciendo en la Fuerza Armada Venezolana? Bueno, fíjate que con Diosdado Cabello es con esa línea del chavismo con la que el Pollo Carvajal, entiendo yo, si no ha cambiado muy radicalmente en las últimas semanas o en los últimos meses, sigue teniendo buena relación. Es decir, el Pollo Carvajal es del entorno de Diosdado Cabello y eso no es un secreto para nadie que conozca los equilibrios del poder en el chavismo. Y si te fijas bien, Francisco, no ha habido, es decir, ha habido declaraciones de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez, en contra del Pollo Carvajal. Yo hasta ahora no he visto ni una sola declaración de Diosdado Cabello en contra del Pollo Carvajal. Es un tema curioso. El Pollo Carvajal, como ex jefe de la contrainteligencia militar, tiene que conocer muchos secretos, ya lo has mencionado, como, digamos, como principal sujeto a Vladimir Padrino, ¿no? Al ministro de la Defensa. Conoce muy bien el sector militar y además
se ha caracterizado no solo por guardar esos secretos dentro de Venezuela, sino por estudiar casos de corrupción, posibles pruebas que podrían incriminar no solo a altos jerarcas del chavismo, sino a esa relación corrupta que mantuvo el chavismo con otros gobiernos fuera de Venezuela. Y uno de ellos, también hay que pensarlo, es el gobierno de España, porque el Pollo Carvajal, cuando se quiere escapar de las garras de los Estados Unidos y se enemista con Nicolás Maduro, entonces el primer país en el que piensa es España, porque él creía mantener, y no sé si ahora ha cambiado de opinión, una excelente relación con los jefes de la inteligencia en España. De hecho, cuando él llega a Barajas, en el aeropuerto de Barajas, es que lo recibe la cúpula de la del CNI, de la inteligencia de España, en la puerta del avión. Presumía en ese momento de tener una estrechísima relación con el ex jefe del CNI, del espionaje en España. Intercambiaban supuestamente información de los etarras venezolanos, perdón, de los etarras españoles que viven en Venezuela y de esas relaciones de poder de financiamiento que posiblemente, bueno, que posiblemente no, que el chavismo mantuvo con Podemos, que es ese partido que, bueno, que forma parte hoy del gobierno español y que es afín, amigo del chavismo. Entonces el Pollo Carvajal elige España porque entiende, o entendía él en ese momento, que aquí tenía las garantías suficientes para no ser extraditado. Usted le ha hecho mucho seguimiento a la política, obviamente, interna de Venezuela, al igual que a los venezolanos que viven en España, donde, por cierto, muchos de los hijos de los que se enriquecieron están allá disfrutando de la vida en España tranquilamente, toda esa plata que se robaron, esa cleptocracia que empieza con Maduro, con los Rodríguez, etcétera, etcétera, con Cilia, con... Pero hay otra extradición en salmuera, que debe estar a punto de darse en las próximas 2 semanas, una vez pase la vacación judicial en Cabo Verde, y es Alex Saab. Esa aterrizada del Pollo Carvajal y de Alex Saab en la justicia americana, ¿usted qué análisis hace sobre eso? ¿Qué impacto puede tener en el gobierno de Venezuela? ¿Qué impacto puede tener en las negociaciones? ¿Y cómo ve usted semejante carambola de hechos que pueden pasar en las próximas 2 o 3 semanas en Estados Unidos frente a Venezuela? Bueno, no sé si es carambola o hay algo más allá de esa presunta casualidad, ¿no? Son dos hechos. ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que no es casualidad? Bueno, yo creo que como mínimo tenemos que sospechar de esa casualidad, ¿no? Que coincidan tres hechos trascendentales para la política venezolana, como la extradición de Alex Saab, la extradición del Pollo Carvajal y el inicio de negociaciones en México, bueno, como mínimo da que pensar. Yo no tengo evidentemente ningún elemento de peso, ninguna prueba fehaciente para decirte que detrás de esto hay un plan para presionar a Nicolás Maduro para que se siente a negociar en serio. Pero bueno, como mínimo es una hipótesis nada descabellada, ¿no? Está coincidiendo todo en el tiempo, porque el Pollo Carvajal no lo descubrieron el jueves pasado, Francisco. Al Pollo Carvajal, su ubicación estaba perfectamente localizada desde hace como mínimo, y según consta en las pruebas documentales, desde antes del verano, desde la primavera de este año. Entonces, aquí ha habido una dilación premeditada, un retraso premeditado en esa aprehensión, con lo cual evidentemente hace saltar alguna sospecha. A lo mejor es carambola, como dijiste tú, o es casualidad, no lo sé, pero como mínimo se levantan algunas sospechas. Y bueno, él decía que entre esos dos testimonios podrían dar algo de luz, pero en sus respuestas yo tampoco vi demasiadas esperanzas, porque en un año, Francisco, yo creo que sí, Alex Saab tiene excelente información de dónde está el dinero producto de la corrupción que supuestamente, digo, supuestamente en términos judiciales o presuntamente, ¿no? Porque no se ha probado esto en ningún juicio, pero a todas luces parece cierto que se robó Nicolás Maduro, su familia, Cilia Flores y todo su entorno. Pues bueno, en un año, en más de un año que apresaron, detuvieron a Alex Saab en Cabo Verde, dime tú si no ha dado tiempo
para mover cuentas, cerrar cuentas, esconder dinero, meter nuevas empresas, es decir, borrar todos los indicios posibles para que esas posibles pruebas que pudiese presentar Alex Saab en los Estados Unidos pues quedasen sin efecto. Pero otro, un tema muy llamativo es que informaciones muy solventes, fuentes muy solventes, me aseguran que ya el régimen de Nicolás Maduro obligó a la esposa de Alex Saab, una modelo italiana, a vivir en Caracas. Está viviendo ya en Venezuela. Entonces, muchos se preguntan si ya es una rehén preventiva para, bueno, que sirva de advertencia a Alex Saab que, o de recuerdo, ¿no? Para recordar a Alex Saab que según qué cosas no las puede contar en Estados Unidos. Pues, muchas gracias y la verdad es un placer tenerte acá. Yo creo que estamos entrando en un momento muy interesante. Falta ver cuándo se concretan estas dos extradiciones y falta ver, como tú bien dijiste, si la esposa de Alex Saab la tienen ya como rehén, por lo tanto lo van a extorsionar para que no diga nada. Y no me cabe la menor duda que el que va a cantar como un canario sin problema alguno es el Pollo Carvajal, que tiene muchos secretos del régimen de Maduro, de sus cómplices y de todo ese robo y ese narcotráfico en el que se convirtió la administración, el régimen venezolano entre el año 2005 y 2015, que es cuando empieza a tener esos problemas. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación. William Cárdenas, quien está hoy con nosotros, es un abogado internacionalista, fue diplomático y ahora es presidente de la CICIG, que es el Comité Internacional contra la Impunidad de los Crímenes en Venezuela. Nos va a contar una parte al final de la historia de cómo una denuncia desde el año 2003 duerme el sueño de los injustos y un fiscal en la Corte Penal revive ese caso y lo pone a mover. Pero una parte de todos esos temas de criminalidad y todos esos temas de violaciones de derechos humanos están ligados con el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal era el jefe de contrainteligencia, era el que desaparecía, era el hombre, era la mano derecha de Chávez en todo tipo de violaciones de derechos humanos. ¿Qué hacía el Pollo Carvajal en Venezuela en ese sentido y qué tienen ustedes ya documentado sobre los delitos del Pollo Carvajal en Venezuela en materia de derechos humanos? Bueno, en Venezuela, primero buenas, no, buenas tardes, buenas noches y encantado, don Francisco, de estar con usted en este programa, ¿no? En realidad, la relación de Hugo Chávez Frías con el Pollo, con Hugo Carvajal, viene dada porque son ambos, vienen de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y eso generó un vínculo muy, muy estrecho entre ellos, al punto de que Chávez le confía a Hugo Carvajal la inteligencia, los servicios de inteligencia del gobierno venezolano. Esos servicios de inteligencia, de alguna manera, se tornan muy, muy estrictos e intensos después de los episodios del año 2002. Cuando ya miles de venezolanos salieron a las calles a pedir que Chávez se marchara de la presidencia de la República de Venezuela. Y en ese momento, pues, Chávez acude a Hugo Carvajal para que sea Hugo Carvajal el hombre que le controle, siendo militar, le controle los movimientos dentro de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, cualquier movimiento de disidencia e insurgencia en la sociedad civil venezolana, que de alguna manera ya se había expresado en contra del gobierno de Hugo Chávez. A partir del año 2002, comenzamos a detectar una conducta extraordinariamente violenta del régimen en el que haciendo uso extremo del monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Bueno, pues comienzan a atacar a la población civil venezolana. Y los ataques se producen de una manera continua, de una manera generalizada y de una manera sistemática. Y evidenciando que existía dentro de esa manera de actuar,
Bueno, pues una política de Estado que simplemente colocaba al gobierno de Chávez ya desde ese entonces en los supuestos de hechos que están previstos en los crímenes de lesa humanidad que previene el Estatuto de Roma. Fue por eso que, bueno, pues desde muy temprano, el año 2003, ya aquí en España, denunciamos a Chávez, presentamos una querella en la Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad. En ese momento, el papel de Hugo Carvajal es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, Hugo Carvajal es el hombre que dirige la inteligencia, es el hombre que de alguna manera va haciendo el monitoreo de cómo se está comportando esa expresión de disidencia y de resistencia, de gente que sale a las calles a protestar y gente a la que por el mero hecho de protestar, bueno, pues la reprimen y la reprimen con una dureza inusitada. El pueblo venezolano jamás había vivido una situación parecida, o sea, empieza a morir gente en las calles producto de los disparos o bien de los miembros de las Fuerzas Armadas regulares y de los cuerpos de seguridad o de grupos paramilitares que se fueron creando. En aquella época se fueron creando los que llamaron entonces círculos bolivarianos y que hoy se conocen como colectivos. Bueno, estos círculos bolivarianos y colectivos muchas veces salían a reprimir de los cuarteles. Desde los cuarteles salían motorizados en parejas armados a causar bajas entre la gente que salía a protestar. Entonces, protestar en Venezuela se convirtió en una acción de terrible riesgo. Y detrás de todo esto estaba la mano de Hugo Carvajal. Pero Hugo Carvajal no solo estaba en eso. Hugo Carvajal, a partir del año 2005, cuando Hugo Chávez expulsa a la DEA del territorio venezolano, Hugo Chávez es uno de los operadores de los vínculos de el presidente Chávez con la FARC. ¿Y con qué propósito? Bueno, el propósito es el que termina convirtiéndolo en prófugo de la justicia. Era de encontrar rutas, hacerse con rutas del narcotráfico para obtener beneficios económicos extraordinarios a cambio de facilitar armas, refugio y otra cantidad de prebendas a los miembros de la FARC. Entonces, ya la deriva criminal de Hugo Carvajal, bueno, pues es la que hoy estamos viendo y la que le ha traído estas terribles consecuencias. William, precisamente por lo que sabe tanto, él lo ha dicho y creo que hace un par de días lo repitió, si yo caigo, no caigo solo. ¿Quiénes deben estar temblando en Venezuela, en Colombia, en otros países? Porque como usted lo dijo, los lazos de Carvajal, que era el gran operador de plata, de muchas cosas de Chávez, ¿quiénes deben estar temblando? Bueno, empezando por Venezuela, un hombre como Nicolás Maduro, ¿no? Cuando Hugo Carvajal era el jefe de inteligencia, Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores. Y en esa época también se fraguaron importantísimos vínculos, no solo con la FARC y el ELN, sino con el terrorismo islámico. Y en todas esas operaciones estuvo la mano de Hugo Carvajal y estuvo, por supuesto, la mano de Nicolás Maduro, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Pero aparte de eso, es que, bueno, es el conocimiento de los servicios de inteligencia le permite a Hugo Carvajal conocer cómo se han estado beneficiando estos señores. A veces cuesta un poquito hablar de esto en los términos reales que son, ¿no? Porque muchas veces hablamos del gobierno de Venezuela. Bueno, pues el Estatuto de Roma es muy claro. Los crímenes de lesa humanidad no solo los cometen los estados, también los pueden cometer organizaciones. Y en este caso está clarísimo
de que Venezuela ha sido objeto del secuestro de sus instituciones y de sus poderes públicos por parte de una organización que comete crímenes de lesa humanidad. ¿Y eso qué significa? Eso significa que es una organización criminal. O sea, el calificativo no puede, directo es ese, ¿no? Y el artículo 7 del Estatuto de Roma lo dice claramente. Entonces, para empezar, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello ocurre que Hugo Carvajal es de la misma zona, son nacidos en la misma región, en el oriente de Venezuela. Entonces, a partir de allí ha surgido una relación entre ellos muy próxima. Entonces, eso le permitió a Carvajal conocer todas las operaciones que en estas materias que estoy señalando, pues, ha manejado Diosdado Cabello, ¿no? Que es el segundo hombre fuerte en esa dictadura venezolana, ¿no? Eso en Venezuela, y a partir de ahí, numerosísimos miembros de lo que se conoce como el Cartel de los Soles. O sea, la salida de Venezuela de la DEA dio lugar a que un grupo de altos miembros de las Fuerzas Armadas se hicieran en complicidad con narcotraficantes colombianos, mexicanos, se hicieran con rutas del narcotráfico. Y Venezuela se convirtió, entonces, a partir de esa época, en una plataforma para exportar las drogas hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos, hacia Europa y hacia África. Y hay alguien que yo creo que también está muy preocupado, que es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este señor, nadie se explica cuál es el interés de este señor en la mediación venezolana, cuando él no es mediador de nada, porque tú, para tener condición de mediador y de estos temas, sabes tú más que yo, para ser mediador tú tienes que tener unas características muy singulares y tener sobre todo una independencia y una imparcialidad contrastada. Y resulta que este señor, bueno, pues tiene una afiliación determinada y ha sido una de las personas más próximas al régimen, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Entonces, es curioso, habría que preguntarle a José Luis Rodríguez Zapatero qué es lo que lo ha llevado a viajar 50 veces, 40 o 50 veces a Venezuela. O sea, ¿qué intereses tiene? En esos 40 o 50 viajes no se ha enterado que ese es un régimen criminal con vínculos con terroristas, con violador de derechos humanos, denunciado por, no solo por nosotros, sino por instituciones internacionales, por organizaciones internacionales en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo tú, como expresidente de una nación como la española, puedes mantener esos nexos con gente que está reconocida ya prácticamente? Yo creo que el mundo sabe de qué se trata. Entonces en España y en Venezuela particularmente hay bastante, bastante temor por lo que pueda ocurrir si Hugo Carvajal es extraditado, ¿no? Déjeme, le hago una pregunta a usted que está tan metido en todos esos temas internacionales de derechos humanos. La alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, en el discurso inaugural de la sesión, dice que hay que levantarle las sanciones a Venezuela porque eso está creando una crisis humanitaria. ¿Usted qué opina del papel que ha jugado Naciones Unidas en el caso de Venezuela y en particular Michelle Bachelet, no solo con este pronunciamiento, sino con otras miradas y digamos, actitudes anteriores frente a Venezuela? Ese es un tema bastante, bastante doloroso de conversar para cualquier venezolano que lo haya conocido, ¿no? Realmente la comunidad internacional y particularmente la comunidad internacional representada en organismos internacionales, pues de alguna manera le ha dado la espalda a un país que está sufriendo la peor de las catástrofes que ha sufrido cualquier país americano en los dos últimos siglos. O sea, 6 millones de desplazados, ¿no? La economía completamente destruida, gente muriéndose de hambre, gente que camina
4.500 kilómetros para llegar a Buenos Aires y se van caminando. Es la distancia equivalente a la que hay entre Madrid y Moscú, ¿no? Entonces, caramba, si eso no le ha llamado la atención poderosamente a esos organismos internacionales, parece que están muy entretenidos en algunas cosas. Sin embargo, tenemos que decirlo, nosotros al principio, en la época de Chávez era un todopoderoso que gozaba de un prestigio, ¿no? Entre comillas, un prestigio internacional basado en los petrodólares que repartía a diestra y siniestra. Bueno, pues en aquella época a nosotros nos costaba mucho decir de lo que estábamos, contar lo que estaba pasando en Venezuela porque nos señalaban como radicales, ¿no? Y a Chávez, aquí en Europa, se le veía como un hombre simpático, una especie de accidente tropical, ¿verdad? Que los hacía reír. Pero el drama se estaba gestando y el ataque a la democracia era feroz, se estaba desmontando el Estado de Derecho, se estaba acabando con la separación de poderes, se estaba acabando con la propiedad privada. Chávez atacó ferozmente aquello con aquello de expropiése. Ese expropiése marcó un rumbo para que despojaran a miles y miles de ciudadanos de sus tierras, ¿no? Y no solo eso, ¿no? También logró captar el poder judicial. Y el poder judicial yo creo que la presa más apetecida por este tipo de regímenes antidemocráticos. ¿Por qué? Bueno, porque si logras captar el poder judicial y controlarlo y ponerlo a la orden de tu partido, estás garantizando no solo la justicia favorable, por supuesto, con la justicia favorable, estás gestando un estado de impunidad total. Entonces, ellos que empezaron matando en las calles, se dieron cuenta que mataban y que no tenían que rendir cuentas ante ningún órgano jurisdiccional. Hubo un momento vergonzoso en nuestra historia judicial, en el que los magistrados del Tribunal Supremo, reunidos en una sesión plenaria, cantaron aquello de Chávez no se va. Bueno, William, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias.